7 de la mañana, 35 minutos, amigos de RNC Noticias, muy buenos días aquí en Radio Noticias de Casanare. Hoy estamos a martes 23 de junio del 2020. Estamos enviando un saludo muy cordial a todos nuestros seguidores, quienes a partir de ese momento nos acompañan con la información más importante del día. Maritza, muy buenos días. Buenos días, Oscar, para ti y para todos los seguidores de RNC Noticias. Una vez más, estamos desde las 7:30 de la mañana transmitiéndoles toda la información del departamento y del país. Oscar, pico y cédula para hoy, martes 23, corresponde a las cédulas terminadas en 3, 4 y 5. Esto es exclusivamente de Yopal. Así es. Vamos a conocer hoy a través de RNC Noticias los titulares de las noticias más importantes. Titulares en Radio Noticias Casanare. Se incrementaron los casos de COVID-19 en Casanare. Conozca el balance de la jornada del día sin IVA y del Día del Padre en Yopal. Reportan la existencia de academias de vigilancia ilegales en el departamento. Obispo de Yopal compartió sus experiencias de 3 años al frente de la diócesis. Así vive Walter Silva el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Óscar Manuel Méndez y Maritza Vargas presentan en RNC Radio Noticias Casanare. Mañana 37 minutos, noticias de COVID-19. No son nada
halagadoras, Maritza. En 5 días se han tenido 19 casos en el departamento de Casanare. Nada alentadoras, así lo informó el Instituto Nacional de Salud. Tenemos un incremento bastante, bastante preocupante. O sea, pasamos de 39 casos y llevamos en 54 casos. 55. 55 casos. Vamos a conocer el reporte, el último reporte de 2 casos nuevos del día anterior por parte de la Secretaría de Salud Departamental, Jenny Fernanda Díaz Barinas. El Instituto Nacional de Salud reportó 2 nuevos casos COVID-19 para el departamento de Casanare, los cuales corresponden a caso 56, mujer de 52 años de edad, residente en el municipio de Yopal, caso 57, hombre de 90 años de edad, residente en el mismo municipio. Aunque ambos pacientes presentan sintomatología leve, su estado de salud es bueno y permanecen en aislamiento obligatorio en su lugar de domicilio, cumpliendo pues con todos los protocolos de seguridad. En el momento, los profesionales de vigilancia en salud pública adelantan las respectivas investigaciones de campo para cada uno de los casos con el fin de identificar posibles contactos estrechos y así establecer el cerco epidemiológico para evitar nuevos contagios. A la fecha, se puede decir que el departamento suma 57 casos de coronavirus, de los cuales 34 son pacientes recuperados y 23 casos permanecen en aislamiento en casa. La Gobernación de Casanare, la Secretaría Departamental de Salud, recuerdan a la ciudadanía que el departamento se encuentra en etapa de mitigación, lo que significa que el virus permanece circulante en la región. Por tal razón, se invita a la ciudadanía a mantener el distanciamiento físico de mínimo de 2 metros, a ser conscientes del uso adecuado y responsable del tapabocas y a cumplir con rigurosidad el lavado de manos cada 2 horas durante por lo menos 20 segundos. Bueno, pues este es el informe que nos da el Instituto Nacional de Salud y autoridades departamentales. 55 casos de COVID en el departamento de Casanare. Reiteran los cuidados que debemos mantener, el lavado frecuente de las manos, el uso del tapabocas, no saludar de besos ni de mano y pues evitar tocarnos ojos, nariz o oídos cuando estemos en la calle. Ese es el reporte a nivel país. Ya tenemos 68.652 casos, Oscar. Entonces, todos a guardar prudencia y en lo posible a mantenernos en casa. Otro de los temas importantes es que las empresas de seguridad y vigilancia en el departamento han puesto su alerta frente a cursos ilegales, irregulares, que no complementan ni completan los requisitos legales. Por eso han hecho un llamado a través de RNC Noticias. Sí, pues la verdad hemos sido víctimas las empresas que estamos de forma regular en el Casanare de la competencia desleal. Hemos sido víctimas de empresas piratas que llegan a ofrecer servicios sin ningún fundamento, la verdad. Y pues uno entiende que la economía está complicada, uno entiende, pero pues el cliente también debe de ver la calidad del servicio que va a contratar. ¿Qué aspectos fundamentales han visto ustedes en esas denuncias y en qué sectores? En el sector comercial se da bastante y en el sector residencial, en los servicios del sector residencial se da mucho, incluso algunas veces ofreciendo servicios de conserjería, pues disfrazados entre comillas de seguridad. Hemos visto, hemos sido víctima, también ofrecen, hay empresas de Casanare también vinculadas que ofrecen servicios por debajo de las tarifas de la red de apoyo. De la superintendencia. Entonces, la idea es que todos trabajemos de forma legal. Estamos haciendo en esta mañana un llamado muy especial a todas las empresas de seguridad que operan en Yopal y en Casanare, a que se vinculen al programa de la red de apoyo, a que cumplan los requisitos para que todos podamos trabajar. Trabajo hay para todos, de manera legal, que practiquemos la competencia leal, que nos rijamos a lo establecido por la superintendencia. ¿Es en qué municipios básicamente lo que se ha presentado de acuerdo a lo que ustedes han averiguado? Pues la problemática, la verdad, es nacional. La problemática no es solo de Casanare. La problemática es a nivel nacional, pero acá en Casanare, pues por ser el municipio más grande, la capital más grande, pues se da bastante. Decirle a la comunidad que tenga paciencia,
que nos rijamos, esa persona de seguridad pues está cumpliendo una función dentro de ese centro comercial, no es que el guarda de seguridad sea odioso y le pida la cédula porque quiso, porque este me cayó mal o no, él está cumpliendo una función de seguridad y pues está en nosotros respetarlo, nosotros debemos ser buenos ciudadanos y pues debemos estar llamados a la tolerancia. Esa persona tiene familia, esa persona también es un héroe del COVID porque también sale día a día a trabajar exponiéndose. Ya llevamos un año donde hemos salido en diferentes medios de comunicación dándole a entender a la comunidad en general del departamento pues que conozcan qué es una academia legal y qué es quizás una academia allí irregular donde no cumplen los requerimientos que nos ordena la superintendencia. ¿Cómo se canaliza toda esta información para que llegue precisamente a las personas donde deben estar? Pues por lo menos nosotros en la parte de lo que es Escavit y Cavit tenemos nuestras sedes donde la persona puede llegar allí a hacer algún reclamo, tiene donde encontrarnos porque cumplimos los parámetros como nos ordena la superintendencia, que es tener allí la oficina o la academia como tal constituida. Entonces la persona puede llegar allí y lo primero que pueden encontrar es nuestra resolución, porque pues por lo menos en la parte de Cavit y Escavit las tenemos plasmadas allí en el ingreso, donde la persona inmediatamente encuentra su resolución, que quiere decir que contamos con un permiso de la superintendencia. Sí, señor, se ha convertido en un tema muy neurálgico, ya que se tiene conocimiento de escuelas de seguridad que están operando a nivel municipal, capacitando personal sin ningún tipo de control. Entiéndase que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es nuestro ente regulador que vela por este tipo de situación. Digo que están operando irregularmente porque cada escuela de seguridad necesita una resolución de funcionamiento para operar en determinado departamento según resolución emitida por la propia Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Entonces, el llamado es para estas escuelas de seguridad para que respeten esa resolución emitida por nuestro ente de control y para que acaten la norma. Nosotros somos escuelas, Escavit Limitada y Cadevit, somos escuelas debidamente legalizadas, pagamos nuestros impuestos, velamos porque la seguridad privada en el Casanare sea la mejor, la más óptima y la excelente para el servicio de protección a bienes y servicios. La invitación es para estas escuelas de seguridad que se acerquen a la oficina de prevención y hablen con el patrullero encargado con el fin de que hagan los diligenciamientos legales para que establezcan su legalidad precisamente y que puedan trabajar, se puedan aliar a la red de apoyo y trabajen bajo la norma. 7:46 de la mañana y entre otras noticias tenemos, Obispo de Yopal compartió algunas experiencias, ¿no, Oscar? ¿De qué se trata? Pues lleva 3 años ya aquí en esta zona del territorio casanareño, asumiendo como obispo de la diócesis de Yopal y quiso compartir con nosotros los retos, las experiencias, los logros que se han tenido frente a esta sede de la Iglesia Católica en el departamento de Casanare. Le doy gracias a Dios porque hace 3 años me permitió llegar como obispo a esta diócesis. Yo celebré hace unos días 9 años como obispo, trabajé 6 años de obispo auxiliar en Medellín y ahora ya 3 años en esta maravillosa tierra de la diócesis de Yopal en el Casanare. Ha sido un espacio maravilloso para crecer como persona, para crecer como pastor de la iglesia, para vivir mi identidad en el ministerio que Dios me ha confiado y cumplir con la misión. El sacerdote está para servir. Es el pastor que acompaña y que da su vida. Entonces, con humildad he tratado de vivir esa misión, con todas las cosas bellas que tiene uno como persona, con las cosas maravillosas, servir con alegría y con fe, también con las debilidades. Entonces pido perdón si he fallado. Pero aquí vamos, aprendiendo cada día, viviendo esa cercanía a la gente. ¿Cuáles son los principales logros, Monseñor? Yo creo que la tarea evangelizadora se ha seguido haciendo, o sea, acompañando a las comunidades para crecer en la fe, celebrando los momentos bellos, como cuando vivimos la alegría de celebrar los 20 años de la diócesis como tal el año pasado, y con la participación de tanta gente.
Y lo otro es seguir adelante animando, pues los retos están. Este tiempo es un tiempo difícil que nos crea retos para reinventar y para seguir evangelizando y animando en la fe a la gente. ¿Cuál es ese acercamiento? ¿Cómo le ha ido con las diferentes autoridades, inclusive con las otras iglesias? A ver, sí, muy importante eso, queridos periodistas. A ver, la iglesia tiene su misión de evangelizar y nuestra tarea es acercar, no alejar. A veces por nuestra manera de ser puede ser que alejamos o creamos barreras, pero es el deseo de acercar. Entonces yo creo que se ha hecho una tarea bonita porque ha participado mucha gente, no solo las autoridades del gobierno, de las alcaldías, sino también las diferentes empresas y cada bautizado y gente en general. Con las otras denominaciones tenemos la fortuna de que desde la Conferencia Episcopal en Colombia hemos seguido trabajando en ese campo con el Ministerio del Interior, con ese diálogo y apertura hacia otras denominaciones y con ese trabajo en conjunto cuando se ha podido realizar. ¿Cómo ha sido esta época donde ha tenido que cerrar las puertas de las iglesias por esta situación del COVID-19? Sin duda es un reto muy grande. De esta situación creo que todos hemos aprendido. Pensemos primero a nivel personal. ¿Hemos crecido? ¿Me ha servido para reflexionar, para madurar en la fe, para crecer interiormente? Yo personalmente lo digo y digo, sí, he aprendido. He podido compartir más con mis hermanos, aunque extraño, pero si hemos cerrado, estamos encerrados, pero no importa. A través de los medios de comunicación nos estamos comunicando y el compartir es porque ante la necesidad de mucha gente hemos encontrado familias, personas generosas, instituciones que quieren ayudar y hemos podido compartir con esos hermanos enfermos y necesitados y llevarles también un aliento de vida. 7:49, tenemos noticia importante del Consejo. Se hizo la elección de la nueva mesa directiva para el próximo año 2021 y fue elegido como presidente el concejal Wilmer Betancourt, uno de los integrantes de la corporación que ha venido trabajando mucho con el tema de los comerciantes en buscar dinámicas económicas para esta pandemia que ha generado tanto problema social y financiero a las comunidades de la capital del departamento de Casanare. Pues hablando de lo económico, precisamente tenemos a nuestro amigo Germán Núñez, quien es el líder del diario de la economía.com, un diario en el que viene analizando diferentes tópicos y entre ellos el por qué lesiona tanto el que no se haya aprobado el tema de los ferrocarriles para la zona de la Orinoquia. Germán, bienvenido. Muy buenos días. Este es un reporte de Germán Enrique Núñez para la Alianza Informativa RNC Noticias y Diario La Economía.com. Empecemos con datos de mucho interés, indicadores económicos. El café colombiano, precio de carga, 966 mil pesos, carga de 125 kilos. Bajó del millón, pero se mantiene cerca a esta cifra. El precio pasilla de finca, 40 mil pesos el arroba. El cierre de Nueva York, 94,60, hablamos de... Muy buenos días. Este es un reporte de Germán Enrique Núñez para la Alianza Informativa RNC Noticias y Diario La Economía.com. Empecemos con datos de mucho interés, indicadores económicos. El café colombiano, precio de carga, 966 mil pesos, carga de 125 kilos. Bajó del millón, pero se mantiene cerca a esta cifra. El precio pasilla de finca, 40 mil pesos el arroba. El cierre de Nueva York, 94,60, hablamos de centavos de dólar.
la libra. Y la tasa de cambio cerró en 3.751 pesos. Temas también de interés para quienes mueven billete, digámoslo así, con algunos commodities, oro, plata, en fin. Empecemos, petróleo. Brent, que es la referencia para Colombia, cerró en 41,45 dólares. Empieza a mejorar el tema del precio, va escalando y se cree, piensan los expertos, que la próxima semana o los días que vienen van a ser de muy buenas noticias, de alentadores o alentadoras notificaciones. WTI, la referencia del Golfo de México, 38,71 el barril de petróleo. Y en materia de plata, la onza cierra a 17,47 dólares el gramo, la onza a 0,56. Y por su parte, la onza de oro, 1,724,35 dólares y la onza, 55 dólares con 4 centavos. Eso quiere decir que le va bien a los commodities, que le va bien al oro, que le va bien al petróleo y que le va bien a algunos indicadores que tienen que ver con la bolsa de Chicago. Acordémonos que en Chicago cotizan los productos o los commodities que vienen del campo. Algunos van a estar a buen precio, otros no tanto, pero es un buen momento para la agricultura, teniendo en cuenta que estamos hablando de vivir del campo, de la demanda interna y que hay que empezar a prender tractores y que tenemos que alistar miles o mejor millones de hectáreas porque está de por medio seguridad alimentaria y por qué no surtir a alguna parte del vecindario o a otros países con la oferta agrícola colombiana. Entremos en materia del diario laeconomia.com. Los titulares, desempleo e inactividad, consecuencia del COVID-19 en el mercado laboral. Ahora les hago una breve reseña de estas, de dos notas que son muy importantes, advierto, todas son muy importantes. Un mundo sin dinero en efectivo a la vuelta de la esquina. Vuelve el auge de las monedas electrónicas, de Bitcoin, de Ethereum, de todas aquellas que se van afianzando como el dinero del ya y el dinero del futuro, las criptomonedas. Y ojo con esta noticia que le interesa muchísimo al llano, claro que le importa, sobre todo a ustedes en el Casanare. Sector palmero y conocimiento, sube como palma y baja por la web. ¿Y por qué baja por la web? Porque como no hay encuentros, no hay foros personalizados, pues Fede Palma y Cenipalma dijeron, pues vamos a hablar de Palma, vamos a hablar de sanidad y de innovación a través de la web. A partir de hoy, este viernes, arranca el primer ciclo de charlas para hablar del sector palmero, un sector muy importante para Colombia. Entonces están cordialmente invitados a que entren a diariolaeconomia.com. Aquí está toda la información de cómo y con quién van a tener contacto ustedes, productores de palma, en el Casanare, en el Meta y en todo el país. Es decir que no hay que estar ni en la costa norte, María la Baja, Bolívar, ni estar en el Pacífico, en Tumaco para hablar de palma o en Villavicencio. No, hay que estar en su casa sentado y con el dedo haciendo esto, nada más, y escuchando. Tiene también derecho a participar. En fin, aquí está toda la información muy importante para ustedes. Tema final, el Banco de Bogotá y Bacredomati, los mejores en Colombia y Costa Rica. Esto lo publicó el Global Finance. El Global Finance es una, en su edición 27, da cuenta de que a nivel Colombia y Costa Rica, pues este importante grupo banquero, que es de la Casa Aval, pues está haciendo las cosas supremamente bien. Nos alegra por Colombia, por el Banco Bogotá y nos alegra por Costa Rica, porque de alguna manera hemos hecho transacciones con el Bacredomatic, quienes hemos estado en ese bonito país, en Centroamérica. Y modalidades de pensión, las más elegidas en los fondos privados. Ya les vamos a decir cuáles son las favoritas por ustedes y por nosotros, quienes estamos cerca de la jubilación, Oscar. A ti te faltan como 4 semanas. Muy cerca de pensionarnos, ¿no, Oscar? Me acuerdo de aquella rueda de prensa donde fuimos como 50 periodistas y nos atendieron como a las 4 horas para presentar la famosa ley 100 de seguridad social. Medio harto, ¿no? Pero bueno, nos tocó. Vea la tendencia. Pensión por renta vitalicia. Esta es la que más gusta a la gente. El pago de esta mesada pensional está a cargo de una compañía aseguradora.
a la cual el fondo privado le traerá los recursos que tiene el afiliado en su cuenta de ahorro individual y esta se encarga del pago de la pensión por el resto de la vida. Suena bien. Ahí les dejo para que terminen de leer. Y está la pensión por retiro programado. Esta modalidad de pensión se acuerda con un fondo privado, quien se encargará de administrar los recursos y pagar mesadas de acuerdo con el capital acumulado y con su expectativa de vida. Este es un informe bastante importante que hace el Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir y que le va a caer muy bien a usted como empleador y como empleado. Y me despido con lo que viene a continuación, un muy interesante análisis sobre lo que perdió la Orinoquía colombiana, lo que perdió la llanura con el haberle dicho no a la integración ferroviaria con Venezuela, el haberle negado tanto a Venezuela como a Colombia ese acceso al Pacífico colombiano, el piélago importantísimo de desarrollo que conecta nada más y nada menos que a estos países de la cuenca suramericana con Japón, con el sudeste asiático, con China, con la India. En fin, el gran desperdicio de Colombia fue y sigue siendo la cuenca del Pacífico. Aún me acuerdo que cuando trabajaba en la tarde de Pereira, la noticia era el Corpes de Occidente y en el Corpes se hablaba y no se pasaba del bla, bla, bla. Apreciado Oscar, esto es todo por hoy aquí desde Bogotá y me despido deseándoles a todos ustedes un muy bonito fin de semana y un grato puente. A todos en la llanura les reitero, les recalco, se les quiere y mucho desde Bogotá. Si hay algo importante para nosotros es el llano colombiano, es el Casanare, el Meta, es toda la Orinoquía, la Altillanura, todo lo llevamos aquí en el corazón. Un abrazo para todos y por favor, pásenlo muy bien. Muy buenos días para la Alianza Informativa RNC Noticias, diarioleconomia.com en Bogotá. Un saludo muy especial a Oscar Méndez ahí en Yopal. Quiero aprovechar yo, Germán Suárez Bernal, ingeniero civil de la Universidad Nacional Ferroviario, esta oportunidad pues para recordar un sueño de muchos de los precursores de esta república, de los gestores de la integración de los llanos orientales y del desarrollo que ha generado la carretera que conecta el Piedemonte Llanero con los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Caquetá, con el departamento del Huila y el Cauca. Los llamo a recordar un ofrecimiento del gran líder venezolano Hugo Chávez Frías, quien lo tomamos como un chiste, su ofrecimiento de costear la construcción de un ferrocarril de integración binacional de Venezuela con Colombia, que le permitiera a Venezuela tener una salida al Pacífico y que atravesara este corredor que sirviera como un eje de desarrollo integral para nuestros llanos orientales, olvidados toda la vida por nuestros gobernantes de siempre, y que la industria de Venezuela también saliera por el Pacífico colombiano, generando un gran polo de desarrollo alrededor de este eje vial. Los llanos orientales de Colombia han sido olvidados por siempre en la historia republicana del país y han puesto desde los jinetes que gestaron la libertad de las cinco naciones y ha sido realmente olvidada y nunca le han dado lo que le corresponde. Sería una gran oportunidad para que y podamos alrededor de la paz generar desarrollo integral de toda la Orinoquía colombiana y la integración definitiva y próspera con nuestra hermana República de Venezuela. Nuestro país requiere unas nuevas vías que precisamente desconcentren la gran población y la gran inversión que se ha tenido para el altiplano y que definitivamente tiene en el olvido estas zonas tan ricas de Colombia. Un saludo y un abrazo muy especial
para todos los llaneros y un fuerte ánimo para salir adelante. Muchas gracias. Ocho de la mañana, 2 minutos, seguimos aquí en RNC Noticias. Estamos analizando ya, también seguimos en lo económico, Maritza, ¿cómo les iría a los centros comerciales durante el día sin IVA y el día del padre? Pues como lo mencionamos en los titulares, tenemos el balance de la jornada del día sin IVA y del día del padre, y pues para hablar sobre esos temas tenemos dos importantes invitados, ¿no? Así es, inicialmente hablamos y saludamos aquí en la mesa de trabajo al doctor Hansel Morales, quien es el gerente de Unicentro Yopal. Doctora Hansel, muy buenos días, gracias por aceptar el llamado de RNS Noticias. Oscar y honorable periodista, muy buenos días, muchas gracias por su invitación a toda la audiencia de Radio Noticias Casanare, muy buenos días. Doctor Hansel, ¿qué balance podemos hacer de esa primera jornada? ¿Fue positiva? ¿Hubo una dinámica diferente a la que se venía generando en días anteriores? Pues primero que todo, felicitar a todos los casanareños, a los yopaleños, por su buen comportamiento y poder lograr entender la dinámica que nos tocaba darle y la cultura que tuvieron para aceptar todas las medidas de bioseguridad. También agradecer a la alcaldía municipal porque con todos sus funcionarios estuvieron dispuestos desde las 5 de la mañana prestando la ayuda que necesitábamos los comerciantes para poder controlar el flujo de tráfico y poder controlar que se cumplieran estrictamente los protocolos de bioseguridad. Pues efectivamente fue una jornada positiva, favorable para el comercio, le dio una dinámica para poder dar un flujo de efectivo y poder oxigenar a las marcas y a todos los comerciantes en todos los costos que estamos teniendo en estos momentos. Bueno, a nivel nacional, presidente como tal, pues mencionó que la jornada había sido exitosa y que había pues un buen comportamiento en la mayoría de los ciudadanos. Vimos desórdenes. ¿Se presentó algún desorden en Unicentro, de pronto en algún establecimiento? No. Afortunadamente no se presentó desorden. Todo lo tuvimos controlado. Teníamos más de 100 personas para vigilar el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la gente que asistió al centro comercial estuvieron muy prestos a acatar las recomendaciones que le hacíamos para mitigar el contagio. Lo que dice estuvo el presidente, sí, efectivamente fue una jornada positiva, pero lo que les venía comentando anteriormente, una jornada positiva para darle un flujo de efectivo a las marcas, porque como rentabilidad como tal, no, porque muchas de las marcas lo que hicieron fue sacrificar su rentabilidad con el fin de poder tener dinero para poder cubrir sus necesidades. También se mencionaba de un incremento en ventas, ¿no? Más o menos hacían la comparación de 5 a 8 veces superiores a lo del 2019. ¿Qué decir con respecto a esto? Con la fecha, sí, totalmente. Pero si lo hacemos comparado con un 24 de diciembre o un viernes negro, no alcanzó a llegar a ese límite. Pero lo que dicen, sí, es muy cierto. No más en el tráfico de personas. Nosotros veníamos con un tráfico promedio de 2.000 personas diarias y ese día tuvimos 10.899. Entonces fueron casi 5 veces más el número de personas. Eso concuerda con las cifras que está dando el gobierno nacional. Y contrasta con lo del Día del Padre, ¿no? Sí, contrasta un poquito porque precisamente les estaba comentando el reporte de cierre del día de ayer del Día del Padre. Exactamente fueron 1.079 personas. 1.079. Entonces, quiere decir que al padre no le regalaron muchas cosas. No le fue muy bien. O posiblemente lo compraron el día sin IVA. Podría ya estábamos ser. Preparados. Sí, se adelantaron. Doctor Hansel, conocimos durante el fin de semana el incremento de casos COVID. ¿Eso cómo lo analiza Unicentro Yopal? ¿Podría afectar nuevamente esa dinámica en que se viene generando paulatinamente? Oscar, pues lo que hemos hablado desde el inicio de la pandemia, desde el día cero yo he sido muy enfático en recalcar, y nosotros fuimos los primeros en exigir el uso obligatorio del tapabocas, que tuvimos muchos inconvenientes porque nos decían que éramos más inteligentes que la Organización Mundial de la Salud, y el tiempo nos dio la razón. Hemos sido muy exigentes en el protocolo de bioseguridad y en las exigencias para el ingreso al centro comercial. Lo que siempre he dicho, esto no nos ayuda a acabar el virus, eso es falso.
lo que hacemos es tratar de mitigar el contagio, tratar de bajar el contagio para que no seamos todos al mismo tiempo que nos logremos enfermar. Nosotros no podemos desconocer que esta pandemia va con nosotros acompañándonos por lo menos hasta septiembre del próximo año. Obviamente hay que hacer las cosas ordenadas, respetando los protocolos de bioseguridad, y con eso lo que hacemos es mitigar el contagio nada más, porque acabar el virus no lo vamos a hacer. Tenemos que controlarlo para que no se desborden las entidades de salud del departamento y podamos ser atendidos en caso de llegar a ser contagiados en el momento que sea. Doctor Hansel, se hablaba de la experiencia del Día Sin IVA y del Día del Padre como un plan piloto. ¿Es positivo? ¿Se puede hacer en otras jornadas? ¿Cómo se ha analizado y qué viene de aquí en adelante? Pues la ciudadanía de Yopal y del Casanare en general, para mí fue un balance positivo, y sí se puede volver a realizar de la misma manera, controlando, como lo dije al principio. Muchas gracias a la alcaldía municipal, porque realmente el alcalde ha demostrado para qué es un funcionario público, que el funcionario público no es para estar detrás de un escritorio intocable y pedirle una cita y a los 20 días se la dan y llega uno a los 20 días y se la cancelan. El funcionario público es para lo que están haciendo. Los ve uno todos los días en la calle trabajando, a todos los secretarios, de la mano de la comunidad y sobre todo del comercio. Las dos o tres veces que hemos solicitado las citas con el alcalde, con los otros gerentes de los centros comerciales, siempre hemos sido recibidos por ellos y por el presidente del consejo, por el concejal Wilman Betancourt, que siempre están liderando esa iniciativa del comercio. Y todo lo que hemos buscado nosotros como centros comerciales, no estamos buscando el interés personal de solo nuestros centros comerciales, hemos estado buscando el del comercio en general, porque nosotros sabemos que así como nosotros estamos afectados, la gente de la calle también está afectada, el comercio de la calle, el comercio de la mano. Entonces, por eso se han buscado muchas medidas y muchas alternativas. Nosotros también nos ofrecimos como modelo para que los comerciantes asistieran a nuestros centros comerciales y vieran cómo estábamos haciendo nosotros el manejo del protocolo. Sabemos que para ellos es mucho más difícil que para nosotros, porque nosotros tenemos un equipo de trabajo y el comerciante, su equipo de trabajo son sus manos y su familia. Y vale la pena, Maritza y seguidores de RNS Noticias, es que Unicentro Yopal el Día Sin IVA no solo se dedicó a sus comerciantes, a los que tienen un establecimiento dentro de este centro comercial, también trabajó con los artesanos, por lo menos 10, 12, vimos 14, trabajando y mostrando sus artesanías, aprovechando la afluencia de público. Claro, sí señor, nosotros somos un centro de afluencia de público interesante, importante, por eso nosotros invitamos a 14 artesanos, que fue la capacidad máxima que nos dio la plazoleta, para que tuviesen la posibilidad de activar su economía también. No solo pensamos en nosotros, sino pensamos en todos, de la mano con la alcaldía municipal. Pues doctor Hansel, le agradecemos muchísimo, muy gentil, por haber estado aquí con RNC Noticias, y esperamos seguir tocando temas de la dinámica, cómo vienen vinculándose, porque ustedes han estado trabajando de la mano con la alcaldía en diferentes procesos, no solo el comercial, sino también el social. Sí, de la mano de la alcaldía y los otros dos gerentes, de la doctora Sandra Porras del Alcaraván y el Kim Pacheco de Morichal Plaza, hemos estado prestos para todo lo que se pueda y ayudar, porque entre todos es que podemos sacar esto adelante. Esto no es de uno, esto es de todos, y todos de la mano lo vamos a lograr. Muchas gracias a ustedes por su invitación y a su prestigioso noticiero por haber estado acá. Muy amable. Es el doctor Hansel Morales, quien es el gerente de Unicentro Yopal, y en otro ángulo de la información, la licenciada Elizabeth Ojeda, secretaria de Educación del departamento, habló sobre cómo se podrían iniciar las clases el próximo 1 de agosto. Secretaría de Educación, hemos pasado los lineamientos del Ministerio de Educación para poder asumir el plan de alternancia en educación,
y nosotros esperamos que ahora que ya los conocemos, que tenemos el concepto también desde la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobierno, podamos producir ahora sí unos lineamientos y unos planes de alternancia que incluyan los protocolos de bioseguridad que se requiere para poder llevar a los niños a las clases presenciales. Licenciada, ¿se haría en los municipios que no han tenido casos de COVID? Claro, y también quiero decirles que es una decisión de la autoridad municipal. Nosotros como departamento no vamos a pasar por encima de las decisiones de los comités de gestión del riesgo municipales y mucho menos del comité de gestión del riesgo departamental. Somos respetuosos de la autonomía escolar, somos respetuosos de la decisión de la comunidad educativa y los padres de familia hacen parte de la comunidad educativa. Entonces, tenemos un ejercicio de concertación, de conciliación de los planes. El ministerio nos está diciendo, mire, queremos ver los planes, de qué manera los implementamos para poder apoyar con recursos, y nosotros esperamos que ese proceso se pueda cumplir en estos días, de manera que en agosto, cuando ya se esté pues como al punto de que iniciemos las actividades presenciales, podamos tener la seguridad especialmente y la tranquilidad de que nuestros niños están protegidos y pues con las condiciones, mejores condiciones de bioseguridad para hacer sus clases. El sindicato de maestros está radicalmente en el tema de no hacer adelantar el tema de las clases. ¿Qué ha llegado algún tipo de conversación con ellos? Claro que sí. Yo creo que fue una de las primeras organizaciones con las que nos reunimos. Yo he sido, como Secretaría de Educación, siempre he mantenido pues como las puertas abiertas, no solamente con el sindicato de maestros, que manifiestan una preocupación que es legítima pues por el personal docente, por los niños, por los padres de familia, sino que también pues estamos reuniéndonos con los alcaldes hacen lo mismo, con los rectores, que también hacen lo mismo, pues preocupados por cómo van a regresar los niños, en qué condiciones lo hacen. Y bueno, esa es la preocupación legítima y esperamos que desde las mismas instituciones educativas surjan planes de alternancia ajustados, pero especialmente que den la garantía de que tenemos un protocolo de bioseguridad que nos permite regresar en condiciones seguras para nuestros niños. Secretaria, y en torno a los... Ocho de la mañana, 14 minutos. Maritza. Bueno, y continuamos con el balance de la jornada del Día Sin IVA y el Día del Padre, y pues para hablar sobre ese tema contamos con la presencia de la gerente del Alcaraván, Sandra Plazas. Doctora, Sandra, bienvenida Porras a los estudios de RNC Noticias. Corrijo, Sandra Porras. Doctora Sandra, muy buenos días. Muy buenos días para Radio Noticias Casanare, para ti, Osquitar, ¿cómo me les ha ido? Bastante bien. ¿Qué balance podemos entregar de estas dos jornadas? Hablemos primero del Día Sin IVA y posteriormente hablamos de la comparación con el Día del Padre. Bueno, Oscar, yo creo que el balance del Día Sin IVA, a Dios gracias, fue un balance positivo. Digamos que lo que buscaba este día a través del decreto del Gobierno Nacional era activar o reactivar un poco la economía de todos los comercios. Si bien es cierto, informaban el poder utilizar plataformas electrónicas a través de pagos con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pues nos falta un poco de cultura en eso todavía, ¿cierto? Aún nosotros mantenemos la costumbre de llegar al comercio, de ver, de probar la prenda o de poder revisar el producto muy bien. Entonces, contando con ello, pues tuvimos una mañana muy, muy fuerte en tráfico, hubo bastantes clientes, obviamente muchísimos de ellos, yo creo que el 99% clientes muy educados, con mucha cultura, se acercaron al centro comercial cuando se les pedía la cédula, cuando se les verificaba el pico y cédula, estuvieron muy atentos a entregar toda la información y a cumplir con los lineamientos y el protocolo de bioseguridad, tanto del centro comercial como también de cada una de las tiendas a donde ellos fueron ingresando. Entonces, es un balance positivo, dado que obviamente a nivel nacional tuvimos algunos inconvenientes y se mostró también mucho
aglomeración de personas, que obviamente hoy es lo que no queremos. Hoy no estamos buscando aglomeración, estamos reactivando nuestra economía de una manera paulatina, pero también pensando y sin perder lo importante que es la salud. Entonces fue una jornada positiva en donde muchas marcas estuvieron con muy buena venta. Digamos que el gran ejemplo, pues, fue, o el gran protagonista de esta jornada, como lo decía en alguna otra entrevista contigo, fue los electrodomésticos. La gente está comprando las cosas, está comprando su nevera, está comprando su estufa, su lavadora o su aire acondicionado. Yo creo que al estar ya en casa, pues nos estamos dando cuenta qué elementos necesitamos y quienes lo pudieron hacer y estuvieron a bien, pues estuvieron ahí comprando esos elementos. En una segunda categoría muy bien trabajada, con buenas ventas, fueron todo lo que es calzado y marroquinería. Me imagino que también llegando hacia el Día del Padre, por esta celebración. Doctora Sandra, este modelo de que se hizo, o este ejercicio que se hizo en Yopal, ¿se podrá hacer más adelante? ¿Cómo lo analiza, teniendo en cuenta que hubo algunas críticas frente al manejo de las personas, del ingreso? Algunos cuestionan que se prefirió comprar y no cuidar la salud. ¿Cómo lo analiza desde como gerente de Alcaravan Plaza? Pues mira, Oscar, yo creo que no hay que irnos a los extremos, ¿sí? Yo creo que es importante que empecemos a ver también, aparte de reactivar la economía, como te decía antes, hubo muchas personas que uno veía que tenían muchísimo cuidado con su salud. Creo que para el caso muy particular de Gran Plaza El Caraván, en donde estuve muy, muy presente, dándome cuenta de muchas situaciones, la gente cumplió con el distanciamiento, hubo espacios en fila, la gente usaba su tapabocas, muchas personas llegaron con guantes también, porque son personas de pronto que saben que están tocando las cosas, entonces están teniendo muchas precauciones al momento de salir de sus casas. Las personas que de pronto no lo quisieron hacer, pues se quedaron desde casa usando algunas plataformas de comercio. Pero en general yo vi, al menos en Gran Plaza del Caraván, vi gente muy tranquila con la jornada. Tuvimos algunos inconvenientes hacia la mañana, un poco que fue entre las 9 y las 11 de la mañana, que fue un poco el momento en el que hubo como mayor cantidad de personas en el centro comercial, pero digamos que estaban distribuidas en diferentes tiendas y hubo una fila muy larga, muy extensa para Almacén Éxito, pero la gente cumplía con, como te digo, con el distanciamiento. Entonces, mientras que eso siga sucediendo, mientras que seamos conscientes que todo tiene un hilo y es hacia la salud y hacia el cuidado de cada una de las personas, yo creo que estas jornadas se pueden seguir trabajando. Es importante es que desde nosotros, desde cada persona que salga al comercio, a ser parte o a tener algún tipo de beneficio como este del IVA, pues seamos conscientes que debemos cuidarnos. Yo creo que Doctora en Sandra, Yopal fue un muy buen comportamiento, Óscar. doctora Dime. Sandra, las estadísticas que se han entregado en los últimos días sobre COVID-19, en incremento en Yopal, asusta un poco a las plataformas comerciales porque se podrían tomar medidas más rígidas, más estrictas. ¿Cómo lo analizan los diferentes gerentes? Porque hemos visto también, además, una comunicación muy estrecha entre todos los comerciantes. Sí, Óscar, claro que sí. Eso no solamente nos preocupa por el comercio, sino nos preocupa por la salud de todos. Y es cierto, nosotros, los tres gerentes de los tres centros comerciales de Yopal, de Molchal Plaza, el doctor Elkin, de Unicentro Yopal, del doctor Hansel, hemos estado como muy a la mano, muy pendientes, obviamente buscando estrategias, buscando alternativas para que nuestros comercios se reactiven. Y no solamente estrategias que van a beneficiar a las grandes superficies, a los centros comerciales, sino también buscando que el comercio de la ciudad se reactive.
Nosotros nos interesa que en la ciudad haya una dinámica comercial importante y por eso es que a paralelo a poder pedir estas estrategias que nunca han sido quiten el día sin IVA, sino más bien organicemos y miremos, porque estábamos seguros de que si no había, digamos, las tres jornadas de IVA, de días sin IVA o los tres grupos de cédulas, pues se nos iba desde algún momento a colmatar la gente en los centros comerciales, a aglomerar muchísimas personas, iba a ser un tema difícil de controlar hasta por la misma policía, porque muy seguramente la gente, por aprovechar el descuento, la gente iba a salir de casa. Entonces, estuvimos muy atentos, queremos que Yopal se reactive, pero queremos ser responsables también, y siempre hemos hecho el llamado a la ciudad de ser responsables, y siempre en el momento que las personas buscan llegar a nuestro centro comercial o visitar nuestros centros comerciales, estamos muy atentos de que se cumpla con tanto con el decreto del pico y cédula como con el aforo. Nosotros no permitimos el ingreso de mayor cantidad a la que tenemos por aforo en nuestros centros comerciales. Entonces, es importante que podamos nosotros trabajar en bloque con los centros comerciales, pero pensando primero, antes que la misma economía, pensando en la salud de las personas. Sí, ese ha sido nuestro objetivo, ese es nuestro foco, y creo que los tres centros comerciales hemos venido abanderando este tema en la ciudad. Finalmente, doctora Sandra, y agradeciendo este contacto, ¿el Día Sin Padre fue totalmente diferente? ¿Cómo se manejó esa dinámica? Sí, el día del Padre fue un día muy tranquilo. Seguimos viendo algunas ventas o aglomeración de personas en marcas de calzado y de ropa. Ya temas de electrodomésticos, obviamente, solamente fue el día anterior, el día viernes, el día sin IVA. Pero fue un día muy tranquilo, yo creo, además porque la gente venía de una jornada fuerte de compras, aprovechó mucho los descuentos del día sin IVA y aprovechó mucho también los descuentos que le estaban proporcionando cada una de las marcas, que fueron mucho más allá del 19%. Entonces, el día del Padre creo que fue una celebración un poco más familiar, un poco más cada uno en sus viviendas, muy muy familiar. Entonces tuvimos luego el mediodía, tuvimos un tráfico muy muy bajito, pero bueno, está bien, veníamos de una jornada bastante fuerte el día anterior. Doctora Sandra, ¿tenemos de pronto cifras de los ingresos de las personas el día sin IVA y el día del Padre? ¿Cuántas personas ingresaron a Gran Plaza? Claro que sí, mira, hacia el viernes 19 tuvimos un ingreso cercano a las 7.000 personas y el día domingo, el 21, solamente estuvo sobre los 4.000. Nosotros venimos teniendo un promedio diario más o menos de 4.700 personas, 4.200 personas. Entonces, digamos que el día domingo hubo un comportamiento muy similar a lo que puede estar, lo que se ha venido manejando, sobre todo en el mes de junio, que ha sido un poco más alto el tráfico que en los meses anteriores. Entonces, sí, hubo un pico, el pico del mes de junio en este momento es el día sin IVA, cercano a los 7.000 personas, y mantuvimos un promedio de tráfico para el día del Padre. El día sin IVA, de pronto, ¿cuál es la norma que más se incumplió? ¿Qué más se incumplió? No sé, el distanciamiento físico. A veces pecamos en ese tema y como olvidamos, que, como olvidamos que no lo tenemos consciente, que no tenemos, ¿no?, que acercarnos más de metro y medio a otras personas. ¿Cómo es el manejo que se le da en el centro comercial? Digamos que en filas estuvimos muy atentos a que la gente guardara el distanciamiento, y en las cada una de las marcas también. De pronto sabes que de pronto sí sentía, y porque las mismas marcas no lo comentaban, la gente quería coger las cosas o medírselas. Entonces eso no está permitido. Todos sabemos que nos gusta llegar, sobre todo las mujeres, llegar y
medirnos 3, 4, 5, 6 camisas, este no es el momento para hacerlo. No podemos estar probándonos tantas prendas, porque pues esto lleva a una desinfección, lleva a una cuarentena de las prendas, y de pronto eso es lo que más ha costado trabajo. Hemos tenido clientes que se han molestado porque no les permiten medir o probar la prenda, pero bueno, yo creo que esto es un tema de que todos estamos aprendiendo, todos estamos entrando en educarnos un poquito en estos tiempos de COVID, y pues muy seguramente poco a poco iremos acatando cada uno de los requerimientos que tienen las marcas para con los clientes. Pero en general fue una jornada muy tranquila, muy agradecida con todos los clientes, con todos los visitantes, con las marcas y con sus colaboradores, por hacer de esta jornada realmente una jornada exitosa. Esperamos que nos sigan obviamente visitando, y esperamos que el gobierno siga teniendo en cuenta pues estos días, porque son necesarios. Desafortunadamente hoy ya tenemos que convivir con un virus, y tenemos que ser inteligentes en el momento de salir de nuestras viviendas y de llegar a nuestras viviendas también, a tener un buen comportamiento en calle. Doctora Sandra, muchísimas gracias por aceptar nuestro llamado, explicarnos un poco cómo fue esa dinámica de estos dos días tan importantes para el Caraván Plaza. No, a ti, Oscar, a todo el equipo de Radio Noticias del Casanare, mis felicitaciones, muchas gracias por estar atentos y llevar la información a todo Casanare. Pues ahí está Maritza. El balance de las dos plataformas más importantes de la ciudad. Estuvimos con el doctor Hansel Morales de Unicentro Yopal, con la doctora Sandra Porras de Alcaraván Plaza, explicándonos cuáles fueron esos retos que tuvieron en estos dos días, sobre todo el día sin IVA, porque fue muchísima la aglomeración, no aglomeración, la anuencia o la participación de ciudadanos en estas jornadas. Y nos vamos preparando, ¿no? Porque viene otro día sin IVA, vienen dos días más. Entonces ya vamos teniendo como esos tips de cuidado, de recomendaciones que debemos tener en cuenta, que no podemos olvidar. Y ahora, más que nunca, pues debemos estar muy alerta. ¿Y qué tal para el café, Maritza? Para el café, me encanta. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y a qué hora se toma el primer café? No, a las 5 de la mañana estoy tomándome mi primer café. Pues hablamos con Walter Silva, quien ha lanzado su sencillo acústico, El Primer Café, y nos habla también de cómo ha sido su vivir, su diario vivir a raíz de esta pandemia, y cómo surgió también El Primer Café, el sencillo que nos presenta Walter Silva. Estando grabando ese proyecto en Bogotá, en un estudio de grabación de un amigo, Mauricio Cano, un ingeniero de sonido, tres ingenieros de sonido más renombrados en la música colombiana, orgullosamente. Llegó el maestro Artralón, y estábamos tomándonos un tinto y decía que yo la quiero grabar para mí. Y hablamos con el ingeniero, grábenos ahí, pero tomando tinto y recochando, hermano. Esa canción es lo más desprevenido posible. La hice, sinceramente, vamos a hablar aquí entre nos, por joder. La hice para nosotros. Además, la canción es de un compadre mío de Sacramento, Mauricio Moya, y él ya la había grabado en un disco de él con Arpa 4 y Maracas. Le dije, compadrito, yo déjeme cantar esa canción. Digo, uy, compadrito, hágale. Y la canté para mí. Pero como la grabamos profesionalmente, ya se dejó allá en el estudio guardada, y yo salí al llano, eso fue en diciembre, imagínate. Yo salí a cumplir mis compromisos de diciembre, enero, febrero. Y cuando empezó todo esto, pues yo hablé con el estudio, con el ingeniero Mauricio Cano, y le dije, Mauricito, ¿por qué no hace una cosa? Ya que estamos en receso, mezcle la canción y la manda al estudio. Después de la mezcla, las canciones llaneras que yo grabo, se le ha sido un último proceso que se llama masterización. Entonces el ingeniero, entre ingenieros allá hicieron todo su proceso y me la enviaron. Yo la recibí como la segunda semana de cuarentena la recibí. Y pues escuchando aquel sonido pues absolutamente profesional y eso, y pues hablé con el autor, con mi compadre, le dije, oiga compadre, esa canción es publicable. Y hablé con D'Artagnan, hablé con el mismo ingeniero de sonido, y todos felices con el resultado de la canción, porque
pues es espléndido el producto final de una cosa que se hizo. Yo estaba grabando las canciones de mi disco y metí esa para mí. Como ya pasó el primer mes, entonces un día resulté, yo dije, pero yo no estoy haciendo nada. Y vivo aquí con un hermano también y le dije, acompáñeme. Venga, que yo alguna vez estuve en la universidad de unas paillitas de edición. Además, yo le pongo mucho cuidado a los productores de los videos que han hecho conmigo. Entonces, con mi celular, empecé a hacer todo el video. Y llegó la parte difícil, que era editar. Que la teoría uno la carga aquí en la cabeza, pero la práctica... Está despuntando el día, me tomo el primer café, pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé, y creo que un tinto como este nunca más lo probé. Está despuntando el día, me tomo el primer café, pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé, y creo que un tinto como este nunca más lo probé. Los pajaritos del llano cantan al amanecer, los gallos del vecindario aletearon a la vez, tal parece que supieran, ay, que supieran que pronto te voy a ver. Estoy sumamente feliz por tu visita, mujer. Tan pronto estés a mi lado, te lo voy a hacer saber. Quiero compartir mi vida, toda mi vida contigo, el primer café. A 33 minutos, con esta nota de Walter Silva, culminamos RNC Noticias. Los invitamos a continuar muy conectados todos los días, de lunes a viernes, desde las 7:30 de la mañana en RC Noticias Casanare. Y recuerden igualmente que diariamente en nuestro fanpage, en nuestro portal www.radionoticiascasanare.com, les estamos llevando las noticias más importantes del día. A todos, muchísimas gracias. El turismo es la gastronomía, el amjorop. Manuel Méndez Vargas presenta en RN Radio Noticias Casanare.